Nosotros estamos llegando al Paseo La Toma. Estamos llegando acá al Paseo La Toma. La entrada es 800 pesos por auto, o si no, 200 pesos por persona. Nosotros somos cuatro, así que dejamos el auto a 150 metros, pero podríamos haber dejado acá. Y eso es lo que cuesta hoy venir a La Toma. Llegamos a lo que es el paseo y tenemos en la parte derecha tenemos el tobogán de piedra y la bajada del río, que es el balneario, y después la olla, que ahora vamos a visitar más tarde. Impresionante el paisaje, cómo corre acá las aguas. Muy lindo lugar y muy recomendable este lugar para venir a vacacionar acá en La Toma. Es uno de los lugares donde están la mayoría de la gente. Vimos en la primer parte donde están la parte de los toboganes, del tobogán, donde no solamente es para chicos, sino también para grandes. Y esta es la famosa olla, señores y señoras. Estamos en La Toma. Esta es una de las partes que tiene este un sector que es la olla. No está muy concurrida como en el otro sector, pero tiene su gente. Acá hace más calor que allá. Aquí en Cura Brochero, la ciudad de la ex ciudad, porque digamos así se llama ahora, pero antes se llamaba Villa del Tránsito, en honor al cura Brochero, al cura Gaucho, así como se le conoce. Y esta es la ciudad de Cura Brochero. Como vemos, está rodeado, toda la noche seguramente se llena. Hay restricciones en cuanto a las formas por el COVID, todos los requerimientos que en todos lados se pide, que es poder cuidarse un poco más y ante la pandemia, ¿no? Cartel, estamos a 900 metros, 920 metros sobre el nivel del mar. Transformers de Cura Brochero, Optimus Prime. Aquí en la plaza. Está hecho con todos materiales reciclables. Vemos partes de algún Toyota, algún Rafael, algún estilo, pero es el Optimus Prime de Cura Brochero. Estamos en la Plaza San Martín, acá sobre el Cura Brochero, se encuentra una paloma. Mira cómo está posando. Qué lindo, linda, linda ciudad. Esta es la de Cura Brochero. Es muy recomendado venir acá. Si vienen atrás la sierra, acá cerquita ya de Mina Clavero, estamos ahí.
Y nosotros por cuestiones de tiempo no continuamos porque nosotros estábamos en, queríamos irnos a Panaolma, que está a 27 kilómetros de acá, pero no, nosotros no nos da el tiempo, así que esta es la Plaza San Martín, bien en el centro de Cura Brochero. Esta parte se parece a la de San José de Saladas porque tiene, cuando dan las misas, ellos proyectan aquí las letras y lo proyectan para que la gente lo pueda ver. En su tiempo Saladas también lo hacía, pero en esta oportunidad creo que han dejado de hacerlo. En la entrada, o sea, al frente de la capilla, tenemos una inscripción que dice: un camino que conecta 240 kilómetros de historia, uniendo el pasado con el presente y proyectando hacia el futuro. Tres ciudades cordobesas, Villa Santa Rosa, Córdoba Capital y Villa Cura Brochero, fueron escenarios y testigos de José Gabriel del Rosario Brochero, primer santo argentino, hombre sencillo, verdadero soldado de Dios que ofrece su vida. De esa manera hace un poco el recorrido de lo que es el camino brocheriano aquí frente a lo que es la capilla del cura Brochero.